Bueno. Hello everybody and welcome back to another Big Tech Creatives streaming. My name is Jaime de Garnica and I am one of the painters of the studio. Hello again and sorry for the quality of the video. I am waiting for a new webcam, but you know the situation is not the best, and I haven't got yet. I hope to have more quality in the next streamings. I'm going to try to speak in English and Spanish, so sorry for the English speakers and my bad English. Probably I'm using all the words that I know now, and the rest of the hour is going to be a chaos, but I hope that you enjoy this streaming. If you have any question, or I am didn't recording well or whatever, please let me know. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro streaming más de Big Child. Yo soy Jaime de Garnica, uno de los pintores del estudio. Y nada, pues estamos aquí en casa intentando haceros esta cuarentena un poquito más amena. Voy a intentar hacerlo tanto en inglés como en castellano. Espero que sea ameno para todos. Si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, crítica al lector, podéis hacerla. Y si en cualquier momento veis que no se está grabando bien o hay algún problema, hacedmelo saber. Estoy intentando ajustar bien la cámara. Bueno, la cámara, el móvil. Ya he explicado antes que estoy esperando una webcam para intentar darle un poquito más de calidad a estos streamings, pero la situación no es la mejor para andar recibiendo cosas, entonces, pues cuando se pueda, se podrá. Ya habéis oído, estoy empezando a mezclar ya pinturas. Vamos a empezar con unas cuantas de Quimera, ¿vale? Un poco por lo mismo que contaba David en el anterior streaming. La capa base mate, la verdad es que es mucho más agradable para comenzar y controlas un poquito más el acabado. Vamos a pintar a Lana, que es una magnífica escultura en 75 milímetros de Hugo Gómez Briones. Y nada, espero que disfrutéis esta hora y por favor, haced todas las preguntas que queráis. We are going to start with Alana. It's a 75 mm sculpture done by Hugo Gómez Briones. I'm going to start with the base colors for every parts of the miniature. And I'm going to start with some Chimera colors because. Oh, sorry. Oh. What a mess. Because are a good base. Oh, okay. If you want to see the colors, it's going to be a little bit complicated, but I'm going to try to do. Y voy a intentar ir leyendo un poquito. ¿Qué pasa, Irra? ¿Cómo estás? Sanruk, ¿qué tal? Pues, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con los colores base de todos o casi todos los elementos. Tampoco sé si nos dará tiempo a hacer un pintado lo más ortodoxo posible, pero bueno, para que podáis ver unas cuantas cosas, seguiremos pintando esta miniatura más días, o sea que no habrá problemas. Si tenéis preguntas de un día para otro, adelante. We are going to start today and the next days we are going to paint the same miniature, so if you have any questions, you can do it now or the next day. So we are going to start with the basis of every part. And I'm going to start with the metallics. I'm going to paint it with the non-metallic metal technique. But for this I like or I prefer to start with black color on these parts. Empiezo dándole la capa
negra a las zonas metálicas, porque me va a resultar mucho más fácil para luego trabajar los no metálicos, ¿vale? Vamos a utilizar la técnica de no metálicos. Así que, a ver qué tal se nos da. Me alegra que te guste la mini. La verdad es que es una figura que yo pillé hace tiempo ya con ganas de pintarla y al final la tenía ahí preparada. Bueno, algunos de los que vinieron a una demo que hice en la librería Micron de Valladolid, a lo mejor la recuerdan porque la empecé un poquito allí, pero hacía tanto tiempo ya que le he dado una capita con el aero. Vale, está siendo un poco caos, lo siento, porque estoy golpeando el móvil, no estoy hecho a tener el móvil ahí. Sorry for the bad quality of the video. I am hitting the móvil with the brass. Because it's not normal for me to have the mobile phone so close. So sorry. Bueno, como veis, la figura la empecé con una imprimación negra, que se puede ver aquí, a spray y una imprimación blanca, a spray también, aunque como digo, había tapado un poquito lo poco que había pintado la figura con aerógrafo. Pero bueno, siempre imprimo con imprimación negra de spray y blanca también en spray. Me resulta muy cómodo y el acabado es muy fino. Y me asegura además que posteriormente, aunque la figura sufra algún golpecito o la rasque sin querer con la mano, la pintura no se desconche, ¿vale? As you can see, I start with a black primer and a white. All with spray. Because I like the effect of the paint under this undercoat, sorry, and it's a really good finish. I haven't got any problem with the sprays. I know that there are people that have problems with white, but I think it's only a question of shake well the spray and be careful with the distance, okay? Espero que ahora se esté moviendo menos. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estáis? Por fin es viernes, por fin es viernes. Con ganas de fin de semana ya, ¿verdad? Para cambiar un poquito de tercio. Nosotros, por ejemplo, que al final tenemos la suerte de poder seguir currando en casa los fines de semana, seguimos pintando, porque nos flipa, pero nos pintamos cosillas nuestras. Como estas minis tan guapas. Bueno, tenemos las partes negras que van a ser metal, pintadas ya. Vamos a darle al resto de la figura. Vamos a empezar, vamos a intentar pintar siempre un poco más de dentro, los elementos de dentro hacia los que están más fuera, porque esto nos va a permitir manchar mucho menos, ¿vale? We are going to start painting the elements that is in the inside, and after that, the other elements like the fabrics, leathers, and metals or the fabrics here, because with that we probably don't put the paint that we don't want to paint in the other elements. You know, it's easy to paint the inside elements like the face, the neck, the chest, and after that paint the hair and then the fabric of the head, okay? Oh, hello, Stefan. What spray do you use? Okay, I use Citadel, black and Citadel white. Okay.
Oi, sorry. Ah. I use Citadel and I have no problem. I hear in a lot of posts and comments that people have problems with Citadel White, but I use it with Black Underquad and I don't have any problem. Vale, la piel. Para la piel tenemos aquí los, no sé si se ven en la pantalla, los seis, los tres, uy, los seis, sí. Los tres colores primarios. Tenemos un magenta, tenemos un azul, tenemos un amarillo, los tres de Quimera, ¿vale? Me he puesto también un carne base de Vallejo, un poco buscando un color claro, que no sea blanco, y tengo los tres primarios, también tengo el naranja ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me hago un tono de piel más bien oscuro, ¿vale? Por ejemplo, con el magenta y el amarillo ahí he hecho un naranja un poco más rojizo que el naranja que tenemos ahí de Quimera, le meto un poquito de azul y al final hago un marrón, le metemos un poquito de este carne clara y tenemos una carne bastante oscura, ¿vale? Vamos a empezar con una carne oscura pero con mucho color y luego ya iremos subiendo las luces. I have started with the three primaries. Sorry, the basic skin tone to have a bright color, and I mix the primaries looking for a dark color with, but it's not black, okay? As you can see, it's like a brown, red brown, or brown with a lot of red. Well, like I said before, if you start with the inside parts, it's easy to do that. And don't worry about painting the other parts because it's with the undercoat yet. Oops, sorry. I'm going to change. ¿Better now? Vale, estoy ahí, ya os digo, con la cámara para arriba y para abajo, con el móvil. Si alguien tiene comentarios también sobre cómo hacer mejores grabaciones, mejores streamings, por favor, que me mande un mensaje. Que todo será bien recibido, todo lo que sea información útil. Estaré encantado de intentar ponerlo en práctica, ya os digo. Tampoco tenemos aquí ahora mucho, mucho material. Pero bueno, intentamos, como comentábamos al principio, pintar todas las partes, la figura. Por ejemplo, aquí, en esta zona de la pierna, que tenemos muy marcada esta zona de sombra y esta zona de luz, podríamos con esta capa base pintar solo la zona que ya tenemos marcada de sombra. Y así estaríamos aprovechando esa imprimación que hemos dado, esa preiluminación que hemos hecho con los sprays, para luego a posteriori. Ahora, ¿qué me pasa aquí la mezcla? Para luego a posteriori dar directamente aquí la primera luz. In this leg, I'm going to paint only the parts that have black from the undercoat and this part that have a little bit of white. I don't paint it now because I'm going to paint it with the first light, okay? And the same in this leg. As you can see, I do another mix of paint and this have a little bit more of blue. For example, here it's a shadow plane.
So I paint it with this mix. Vale. Y ahora, por ejemplo, le metemos un poquito más de amarillo, un poquito más de este blanco que no es blanco, que es carne clara. Un poco más de amarillo. Y pintamos la zona de luz. Luego ya ajustaremos un poco, porque por ejemplo estoy viendo que tiene mucho amarillo, pero... Gracias por avisar, Juan, perdonad, que a veces se me va. Tiene mucha cantidad de amarillo, pues no es un problema. Le metemos un poco más de magenta, metemos un poquito más de carne clara, intentando hacerla una mezcla un poquito más... tirando hacia el rojo más que hacia el naranja. So with the I'm going to use the dry the hair dry. And I'm going to paint the first light in the face. As you can see, I am using a number 2 of Winsor & Newton. I'm not paying much attention. I only planifying the miniature, okay? I'm putting the base coat, I'm putting the first light because I have a first guide with the base coat, okay, with the white and black base coat. And as I say before, I'm going to paint the base coat of the rest of the elements. Hola, venga, joder. Bueno, no sé si el audio se te entrecorta un poco porque mi inglés va un poco así también, ¿eh? Puede ser, Irra. Pero no lo sé. No sé si alguien más está teniendo problemas con la conexión. Espero que no. Vale, como tiene el pelo. El pelo en principio se lo voy a hacer castaño. Como visteis ayer con David, tampoco es un problema si ahora se lo hago castaño y más adelante se lo cambio. Vamos a aclarar un poquito. Porque estoy viendo, según hago la mezcla, que a lo mejor... Castaño, pues. La piel está quedando muy oscura, entonces el pelo se lo vamos a hacer más clarito de lo que había pensado en un principio. Ya os digo que esto nos va a servir un poco para ir poniéndole color a la figura sin miedo a luego tener que cambiar cualquier cosa. Porque realmente... no pasaría nada, o sea, estamos dando capas de pintura bastante finas. Aunque no estén súper mega diluidas, porque esto no es una veladura. Pero entre la calidad de la pintura y la dilución que ya trae de por sí, no va a ser una capa de pintura que no podamos... cambiar después, ¿de acuerdo? Incluso el tono después lo podemos cambiar con aerógrafo, que va a ser aún más fino. Voy a cambiar un poquitito
Así, así puedo pintar mejor. A ver. Hello, Sasha. Vale, Irra, me alegro que lo estés viendo bien. Ya os digo que avisadme si me salgo un poco de plano, porque en un principio tenía bastante controlado dónde estaba. Aquí. Pero ahora se. Al mover la cámara, he perdido la referencia totalmente. Ahora sí que es importante todas estas zonas más interiores cubrirlas bien para que no nos dé problemas a posteriori, ¿vale? It's important to paint every part most important the these inside parts, these interior parts of the hair, because now there are no problem if you paint the face with the color of the hair, because the face only have a first layer or a first light. If you work a lot the face and then you try to paint these inside parts of the hair and paint the face with another color, it's more annoying, okay? But now there are no problem if you have any errors, because there are no error. Ya veis que aquí intento además llegar bien a todos los huecos por un lado, porque es un pelo que está muy guay, porque tiene un montón de vuelo. Pero también un poco intento seguir ese movimiento del pelo. ¿Vale? De arriba abajo. Intentando llegar a las zonas un poquito más. A las zonas más profundas. Tenemos aquí el en el pecho un cuero que pasa por justo por entre el cuello y el pecho. Pues me cojo un marrón oscuro. Y me quito este color blanco de aquí. I have this leather in the chest of the miniature and I use a dark brown to eliminate this white, okay? And as you can see, the first color of the skin is changing. At the same time, I am painting the other parts of the mini. Nunca te puedes fiar del todo de un color hasta que no tienes el resto de partes pintadas. Porque va a cambiar. Vale, Rubén is asking which brand I prefer to those base coats, and I, as I say, I use a lot Chimera colors because they are matte and it's a really good base coat to start my painting. I can control the and they have a lot of the pigment have a high quality, so it's not gray color, as you can see. I can mix different colors and I have a lot of intensity and with a matte acabado. No me acuerdo. Si alguien sabe acabado en inglés, por favor. At, I start always with Chimera and mixing Chimera with another brands. El pañuelo de la cabeza, por ejemplo. O la tela del. Mira, la tela. La vamos a pintar de un color clarito. La camisa. Okay, this fabric. I'm going to paint it with a
like a white. It's not really white, you know, but and I do a mix with magenta, trying to achieve a gray, okay? It's an un color terciario, ¿ok? Es un color terciario al final, es un gris. Pero no es un gris de bote. O sea, lo he buscado yo utilizando los colores que he usado para las primeras capas de la piel también o del pelo. Así siempre conseguiré tener cierta armonía en la figura. Si empiezo a tirar de botes que no tienen ninguna relación entre ellos, va a ser muy difícil que esos color, que esa figura luego tenga una coherencia. En cambio, si voy añadiendo siempre un poquito para las luces o para las sombras, depende. Ciertos colores que están en la figura, al final tendrá mucha más coherencia, no serán colores inconexos. ¿Qué pasa, Hugo? Está Hugo, el escultor de esta figura, viéndonos. Vamos a intentar que quede bien entonces. It's Hugo here, the sculptor of this miniature. I'm saying that I make a gray color using some colors that I have used at the beginning. Okay? Why? Because I want a little bit of harmony in the miniature. If I use only paints in the from mixings I read in a book, but have different colors. Imagine that I use a gray here, a flesh here, a blonde hair here, but I am not mixing one or color for the lights or for the shadows in the other paint mix. Probably the miniature are not going to have harmony, okay? A ver, la camisa va por aquí, por aquí, por aquí también. Si queréis ver alguna parte en concreto, me lo podéis decir. Vale, que al final esto lo estamos haciendo un poco para vosotros. Y si queríais ver, oye, que quiero ver cómo pintar los pies, me lo preguntan un montón. Pues, por ejemplo, pues mira, pues así los pinto. Entonces, no dudéis en preguntar. If you have any preference that I want that you paint the foot, please. Okay, I'm going to paint the foot. There's no problem. A lot of people ask me about how do you paint the foot? ¿Se ve bien en cámara? Vamos controlando esto un poquito. Hoy al ser el primero aquí en casa, me ha costado un poquito poner las cosas en su sitio para poder hacer el directo, pero la tela clara te parece interesante. Es muy sencilla si empiezas por un color más oscuro. Al final este es un gris que tiene algo más de color porque le hemos metido esas pinturas de quimera que decíamos al principio. Y ya ves que aquí hay, no es un gris totalmente, es muy desaturado, es gris, ¿vale? Pero hay un poco más de azul y un poquito más de magenta, colores que tiene la piel, por eso la armonía que hablábamos antes. Y a partir de este gris más oscurito, luego es más fácil subir ese color. ¿Cómo lo subiríamos? Pues, por ejemplo, el carne clara que teníamos antes. Perdón, el carne base. No es carne clara, es carne base. El carne base que teníamos para la piel también. Pues lo podemos utilizar para la primera capa de luces. Y si os fijáis, intento marcar
No hago un degradado de muchas capas ahora, sino voy marcando ya dónde va a ir la luz, los planos de luz. Ya nos ocuparemos luego de fundir esas zonas con aerógrafo, con pincel. O a lo mejor con el pincel a base de hacer rayitas para crear cierta textura, ¿de acuerdo? Vamos a pintar el pañuelo también, un poco por quitarnos. Todavía tenemos muchas partes blancas aquí. Tenemos la mano esta aquí. Bueno, mirad, aquí no me había dado cuenta. Estaba usando la primera luz. Entonces, oscurezco un poco la mezcla. La vuelvo a aclarar un poco aquí. Aquí estaba muy amarilla. Y de vez en cuando miro la figura en global para ver si tiene coherencia, ¿vale? ¿Dónde estoy poniendo las luces? ¿Dónde estoy poniendo las sombras? El sombrero de this fabric, for example, with red or no, the miniature that already have a lot of red in the skin, so a green, a pale green. So I take green, I put a little bit of blue, I desaturated a little bit with the basic skin. He cogido un verde, lo he desaturado un poquito con... O sea, lo he hecho un poquito más oscuro. Primero con el azul, porque quería un verde que tirase más a azul. He metido ese azul de quimera que hablábamos antes. Y luego lo he desaturado un poquito, dándole un poquito de luz con el carne base, que hemos usado también en la piel y que hemos usado también en el pelo y que hemos usado también en la tela. Al final es eso. Hay que tener cuidado a veces de que no se parezcan tampoco demasiado cada parte, ¿vale? Yo a veces me doy cuenta de que sin querer acabo haciendo un color como muy similar para toda la figura. Y al final hay que hacer unas figuras que sean pues más interesantes, que no sea todo igual. As you can see, I make a green with... I take a green, okay. Uy, sorry. I take a green, I do it a little more blue, adding Chimera blue, and I do it more brighter with basic skin tone, just for half the green that I wanted. And if I want to change it when I paint more the face, it's not a problem. But now I have colors here. And I don't have only white, okay? Like these parts. Por ejemplo, esto sería un cuero. Vamos a hacer un cuero un poco anaranjado.
Estoy pintando sobre todo para que se vea la figura por delante. Este cuero por aquí que habíamos dicho antes. Lo quitamos de encima, el blanco este. La figura está súper bien definida, o sea, fijaos que estoy usando todo el rato un pincel del 2. Y aparte que tampoco ahora es el momento de preocuparnos de ser finos trabajando, tampoco me estoy saliendo de las zonas, apenas. La figura está bien definida, no tienes que andar mirando con mucho cuidado cómo perfilar, porque ella misma te lo marca muy bien. Hugo, que es muy bueno haciendo estas cosas. As you can see, I am still using the number 2. And just putting color in the miniature, okay? Tampoco me quería distraer. Voy a pintar un poquito más la piel, ¿vale? Para ir dándole al final lo que le va a dar el carácter a la figura. Va a ser la cara. Si os fijáis, al ser una mujer siempre llevo la luz hacia adelante y no le marco rasgos, como podríamos hacer una figura de hombre. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo o bien de masculinizarla o bien de que parezca una mujer anciana, y obviamente podríamos hacerlo después, podríamos darle más información y decir, ah, es una mujer más mayor, con más arrugas, oh, sin problema. Pero ahora lo que quiero marcar son los volúmenes generales. So, I am painting the face right now, and as you can see, I am using the brush always in the same direction, and I am not lining the different elements of the face, like in a man, for example, because I don't want to masculinize the miniature. I try to achieve a soft skin tone, okay, to do it more feminine. Estoy en ello, Rubén. Por ejemplo, voy a hacerme un poquito más de esta mezcla que teníamos para las luces, porque se me había quedado demasiado diluida. Y ahora me interesa que cubra más. No tengáis miedo a cubrir bien con la pintura. Don't be afraid to put the right quantity of paint in the miniature, okay? You don't have to blend all the time. If you want to do it, you can do it. Of course, I'm not going to your house to and see and look what are what how you are painting, but it's easy to paint if you can put the right quantity of paint, and you don't have to do a lot of brush stroke, okay? And the quality of the paint is better if you put less paint the first times, okay? After that, you can do a lot of blendings if you want. Sorry about that. But now, in the first steps, it's better if you put less paint, okay? A ver, sí, es
Es complicadillo ahí, Rubén. Porque pensé que también habría gente que querría ver la pintura, pero no consigo. Si alejo mucho el móvil, a lo mejor se ve menos. Estoy con ello, estoy con ello. Vamos a darle un poco también de luz al joder, siempre se me olvida. Al pañuelo, pañuelo. Y si os fijáis en el pañuelo, lo único que me estoy preocupando es llevarme la luz hacia adelante, que es donde teníamos el marcada donde venía la luz con el spray blanco. If you remember, when we used the white spray, the light was here. So I put the lighter color, the lighter green, here. Eso es. Irra. La policía de la pintura. Bueno, por suerte no hay. A mí hay veces que me gusta echarle mucho rato a las cosas y lo disfruto un montón. Y otras veces que te apetece ver un acabado más rápido. Entonces al final, oye, cada uno tenemos que pintar como más nos haga disfrutar, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que ayuda mucho el poder ver, empezar a ver un resultado más al principio. Para hacerte una idea de hacia dónde va la figura. Luego, por ejemplo, podéis usar siempre como referencia los boxar, esta figura de un boxar de David Arroba, que es magnífico para poder ver cómo lo ha interpretado él y tener una guía. Que para eso están. Le vamos a dar un poquito de luz al pelo también. Lo mismo. En el pelo, en el streaming que hizo ayer David, vais a ver bien cómo interpretar el pelo en la barba del enano. Aquí, por ejemplo, como el pelo en el primer plano, solamente veis este trocito, no me voy a molestar mucho. Más que en darle esa primera luz. A esta zona. Aquí, sobre todo en el pelo tenéis que verlo como si fuese un metal, ¿vale? The hair, you have to look it that is a metal. With a highly reflections, ¿ok? But I'm going to paint only this here with the first light. Just to have more work done. But if you look the streaming done by my friend Uncle Worker David Arroba, you can see the interpretation of a hair in the King Dwarf. Por cierto, dejadme ver un momentito. Vale, nos quedan 15 minutos. ¿Se ve bien ahí? Vale, le estamos empezando a sacar las luces a la cara. Luz aquí también en la pierna. Si os fijáis, vamos haciendo cada vez zonas más pequeñas para la luz. Pero pensando siempre en la forma que tiene esta pierna. ¿Esta pierna qué forma geométrica tiene? La de un cilindro. Entonces, la luz en un cilindro siempre va a ir hacia la zona más expuesta, pero con esa pequeña sensación de esfera, ¿vale? Pues igual, no me llevo una línea aquí, sino que voy cubriendo toda esa zona de luz del cilindro con el pincel y voy depositando la mayor cantidad de pintura donde quiero que haya más luz. Cojo la figura, miro hacia dónde viene la luz, el pecho, lo mismo. Toda esta zona va a recibir bastante luz porque está muy expuesta. Es como una esfera igual. Lo mismo. You have to think when you are painting a miniature in geometric forms, okay? If this is a cylinder, you have to put the light all over the leg, okay? Not only here or with a little line, no.
Put the paint like a cylinder. Madre mía, cylinder. Me está empezando a molestar un poco el pelo este de aquí. Pero me voy a hacer un color un poco neutro para pintar estos pelillos, que los estoy pintando en un color más claro, si os fijáis, que el resto de partes. Y es porque luego estos materiales, como están bastante bien definidos ya de por sí, es mucho mejor trabajarlos desde un color más claro y luego con lavados darles ya las sombras, ¿vale? Mucho mejor. You have this material here, this hair. It's better if you start with a brighter color and then you use shadows with a very diluted paint because they are really well defined. So it's easier if you use a very diluted paint over this brighter color, okay? Venga, vamos a darle más luz a la cara. Aquí ya sí que como quiero hacer un trabajo un poquito más controlado, me voy a coger un número 1. ¿Está? Aquí. A number 1. A ver que no veo nada. Number 1. To be more precise, ¿ok? Y lo mismo, si al final estoy trabajando en esta mezcla de aquí. Y como veis, apenas le. No, no, no apenas, es que no le he añadido agua. He descargado el pincel, eso sí. Y lo mismo. Voy llevándome la luz hacia donde quiero, siempre levantando el pincel donde quiero que haya más cantidad de pintura. Se está abriendo un poquito. Gracias, Rubén. So, I am always doing the brushstroke to the zone that I want more painting on it, okay? If you see, you always have more paint in the last part of the brush. So if I want more light here, I have to do the brushstroke always into this direction, okay? Se ve muy clarito, ¿verdad? Vamos a oscurecerlo un poco. Porque todavía no quiero que sea tan claro. Es algo que podemos hacer a posteriori, pero bueno, si lo vamos solucionando ahora. A ver si puedo coger un poquito de. ¿Qué pasa? Carol, ¿cómo estás? Hombre, lo hago parecer fácil porque por la labia, pero luego no te pienses. Vale, ¿ves? He hecho una mezcla un poquito más rosita. Al final, lo que dice Carol, dice, lo haces parecer fácil, tal. Al final es pintar mucho, como me han dicho muchas veces a mí en el estudio, no le tengas miedo a la pintura, no le tengas miedo a la figura, porque es cierto que muchas veces vamos con. Inconscientemente, con mucha pretensión a hacer la figura, queremos hacerlo lo mejor posible y eso que nos lleva a enfadarnos con nosotros mismos cuando no nos salen las cosas como tenemos en la cabeza y a frustrarnos. Y hay que controlar eso, porque cuando uno se frustra es cuando peor le van a salir las cosas. Vaya, ¿eh?
No hace falta estudiar una carrera de psicología para decir eso, pero es que es así. Entonces, tú vas pintando. ¿Qué te convence? Guay. ¿Qué no te convence? Lo cambias. Jo, es que le he dado ya 1000 capas y ya no se diferencian los ojos de la boca. Cógete otra figura. O la despintas y la vuelves a empezar. ¿Qué más da? Si al final esto es practicar 1000 veces y pasarlo bien. Ojo, es que ya no me gusta la figura. Ya la he repintado 4 veces y ya es que la he cogido una manía que ni a mi suegra. Pues mira, coges y cambias y te pasas a otra, ¿vale? Si es que no hay que obcecarse con las cosas. O vas a alguien que sepa un poquito más que tú y le dices, oye, ¿esto cómo lo haces tú? Porque me está trayendo ya por la calle de la amargura. ¿Vale? Pero no hay que pensar, no, no, me tiene que quedar perfecta. Es que es imposible. La siguiente figura te va a quedar mejor que la anterior. Entonces, no hay que paranoiarse. You don't have to think that this miniature is going to be. Not this in specific, but, okay. But the miniature that you are going to start is going to be the best miniature of the world because your next miniature are going to be better. So, don't be afraid. Paint the miniature, repaint it again, do whatever you want, enjoy painting, and if you have problems with this miniature, ask someone that know a little bit more about you, or change and paint another miniature, or throw the miniature through the window if you want. But not be afraid of paint and don't frustrate. I don't know if this word exists in English. Don't frustrate it with painting miniatures, okay? You have to enjoy it. Bastante me está costando a mí pintar con el móvil aquí enfrente, ¿sabes? Sorry, Stefan. I'm trying to speak in English too, okay? I know sometimes I only speak in Spanish, but I'm trying to do it in the both languages. Sometimes it's better. Sometimes I need to think a lot of what I am doing with the brass, and it's really complicated to me to speak in English at the same time. Sorry, but I'm trying to do my best. Estoy mucho más contento con ese tono de salud. Queríamos ahora un tono más claro. He metido un rosa a ese carne clara para que no se me vaya demasiado blanco como me ha pasado antes. Voy a secar un poco. Ojo, ojo, que tampoco he dicho, o sea, las puedes tirar por la ventana, pero luego tienes que bajar a recogerlas. Y ahora no es buen momento. Entonces, el tema de tirarlas por la ventana ya es ultimísima opción. Mejor que se las regales a alguien. No, pero en serio, sobre todo no hay que. No os frustréis. Porque incluso. Cuando ya llevas un poquito más de tiempo pintando y a veces te salen mejor las cosas, siempre hay alguna figura que de repente te dice que no sabes tanto como crees. Te pone los pies en la tierra. Es la bofetada de humildad y es volver a empezar. Entonces, pero eso mola también porque sabes que vas a aprender algo nuevo con esa mini. No sé qué tal se ve. Thank you, Sasha. No se pueden bajar a por ellas, claro. A no ser que vayas a pasear al perro después, ahora mismo, mejor que las guardes en un cajón y las vuelvas a ver un tiempo después y digas, ostras, pues sí que estoy mejorando. Porque siempre se da mejor. Bueno, que me estoy esto aturullando aquí con la psicología barata esta. Vamos a hablar un poquito de la mini. Ya como veis, he empezado con otra capa de luz. A veces es simplemente cuestión de insistir, ¿eh? Aquí, como son colores más claros, siempre cubren un poquito peor. Entonces, a veces es cuestión de ir insistiendo
ir buscando bien dónde quieres esa mayor cantidad de luz. La frente es una zona que tiene que tener mucha luz, es una zona muy expuesta a ese plano principal. Y si os fijáis, por ejemplo, ya he empezado un poquito a dibujar. Cuando vas aplicando esas capas con el pincel, ya empiezas a redondear aquí la zona de baja del párpado. Ya no estás manchando el párpado. Lo pinto. Pero no. Ya vas con más cuidado, ¿de acuerdo? Now you have more careful with your painting. You try to draw this part under the eyebrow is here. I don't know this part of the eye. And you try to draw a little bit more, okay? You have to be more careful with this part. That's the reason that I take a thinner brush. Y luego una cosa que os puede ayudar mucho es, por ejemplo, esta parte de aquí del pañuelo. Nos hacemos un color oscuro, parecido a esa capa base que hicimos, un poco más oscura. Y perfilamos en sombra, ¿vale? Para dividir ya un poquito el pañuelo de la cara. You make a dark line here. It's not black, okay? It's a dark red. And you define more this fabric and the face. Y lo mismo con el pelo. And the same with the hair, okay? Is the face finished? No, obviously not. But you can define it a little bit more if you do these dark lines around. Normal que aplaudan ese perfilado con un 1, que da gusto verlo. Bueno, joder, hay un montón de comentarios ahora. ¿Cómo hay tanta gente comentando ahora? Un poco más a la derecha. Ya, lo siento, Carol. Tengo que hacer más pruebas. Tengo que ir haciendo pruebas con esto. Pues nada, a mí se me ha pasado bastante, bastante rápido este ratito. Así que si queréis nos volvemos a ver el próximo viernes. A ver si con suerte ya hay una mejor calidad de imagen. Y nada, iré pintando un poquito la figura para ir avanzando la fuera de cámara y os iré explicando un poquito lo que he ido haciendo. Pero sobre todo eso, disfrutándola, porque la verdad es que es una figura que me apetecía mucho pintar desde hace tiempo. Y qué mejor momento. So I'm going to paint the miniature behind the cameras, possibly. And if you like it, I am going to try to paint more the next Friday and explain what I am doing, okay? El lunes tenéis a Rubén Martínez en directo desde el Facebook de Big Child, y el miércoles otra vez David seguirá con el Rey Enano. Yo no me lo voy a perder. Así que no os lo perdáis vosotros. Next Monday you have a streaming with the great Rubén Martínez uy, se me ha ido el miércoles. Uy, se me ha ido, perdona. And David Arroba with the king, Dwarf King, okay? Be careful people, be safe, stay at home. And see you soon. Nada, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Espero no haberos aburrido mucho. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Y ya sabéis, estáos en casa y lo más contentos que podáis. Adelante, que esto no queda nada. Un abrazo.